Mira, esta cámara la construí especialmente para viajes, porque es un poco engorroso estar cargando las cámaras de una sola placa en la bolsa negra cuando estás fuera, ¿no? Entonces, esta es una camarita que funciona con un rollo de 120. Es un angular. De cada rollo tengo 5 tomas. Es muy cómoda porque la puedes cargar a luz de día, ¿no? Esta es una cámara que me sirve para hacer los 360 grados, pero ya corregidos. Es decir, tú sabes que la fotografía se invierte en las imágenes. Y si haces varias tomas con cualquier cámara, tendrías después que cortar y ponerlas en el orden adecuado, ¿no? Esta ya te lo hace solita porque funciona a base de... Tiene un espejo que recibe la imagen y la corrige, la invierte. Entonces, la cargas y vas haciendo una toma, la segunda, etcétera. Cuando ya tienes las 12, te sale la tira ya así completa, unida en el negativo. A veces pasa que, bueno, salió un poco negra, pero sí salió. Pero se puede, en la luz se ve bien. Perfecto, mira. ¿Lo ves? Esta es una de mis cámaras preferidas. Esta tiene una característica. En una sola placa de 4x5, te toma 3 imágenes simultáneamente. Te toma un telefoto, digamos un normal y un gran angular. En la placa ya salen las 3 imágenes. Y se logran fotos muy interesantes con esta cámara. O sea, tiene, llamémosles objetivos, ¿no? Y atrás tiene unas mascarillas que permiten que la imagen se grabe sin mezclarse con la otra, ¿no? Aquí se carga, se pone la placa de 4x5 y este es el obturador. Abre simultáneamente. Esta es para fotos estereoscópicas. Tiene unos espejos para corregir las imágenes. Colocas aquí la placa y ya obturas y graba las dos imágenes estereoscópicas. Y luego las puedes ver en un visor, aquí como este visor. Aquí hay una, mira. Quedó un poco pasado, poquito denso, pero es mejor. Mira, esta es ampliadora de cartón. Está construida con una cámara antigua, ¿sí? Y tiene una caja de luz. Funciona estupendamente, ¿eh? Porque es para 4x5.
placas grandes. Da parejito, da parejito. Te la enseño, mira, tiene un vidrio aquí, aquí, ah, bueno. Aquí se mete el negativo. Y tiene un vidrio, un plástico difusor. Me funciona muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, todo lo que estábamos diciendo lo puedes quitar, ¿verdad? Ah. ¿Se puede? Parece que tuvimos éxito con la toma ahí interior. Mira. Mira, esta cámara es muy antigua, la hice hace muchos años. También me apareció por ahí en una caja el otro día. Esta era para tomar imágenes múltiples. Es un poco complicada, bueno. Se cargaba aquí en este, este era el cargador. Y está calculada para un rollo completo de 120, ¿no? Lo metías así, lo metías así, lo metías así. Aquí tenía una, aquí ya se colocaba. Y yo ya no sé, bueno, sí, aquí se tapaba. Tenía, obviamente, otra tapa que era el obturador. Entonces, cuando la abrías, grababa las imágenes. Esta cámara es muy curiosa porque es de cine. Con esta hice una película que duraba creo que 5 minutos, en película de 16 milímetros, hace muchos años. Y es curioso que se puede hacer con el estenopo hasta una película, ¿no? Quedan muy raras porque los movimientos son muy extraños. Aparecen y desaparecen los objetos. Es una cosa rara. Yo le titulé cine antes del cine. Bueno, te voy a explicar así muy brevemente más o menos lo que hacen estas camaritas. Estas son fotos en color usando negativo en blanco y negro. Se hacen a través de una pantalla de fécula de arroz coloreada. Estas son fotos sacadas con cámara de sin lente, pero digamos normales, digamos. Por ejemplo, son desnudos. Este es muy viejo. Paisajes. Este es un paisaje de Nueva Zelanda. Es un desnudo también de hace muchos años. Lo interesante en estas cámaras es que toman todos los planos en un foco relativo. Mira, este es un ejemplo de la cámara que tiene tres objetivos, la que te saca en una sola placa tres diferentes ángulos, mira. Este es otro ejemplo, la foto es muy pequeña. Este es Josef Kudelka, el fotógrafo famoso checo, que le tomé esta foto en Veracruz. La fotografía es un, para mi punto de vista, es un proceso mágico, ¿no? Mágico en el sentido en el que yo lo trabajo, porque con una caja de cartón nunca sabes si va a quedar o no, y es como una aventura y te late el corazón de emoción cada vez que te metes a revelar, ¿no? Porque nunca sabes si va a salir o no. Me parece un juego, un divertimento, una aventura, pero al fin de cuentas también es algo serio. Es algo serio, desde mi punto de vista.